En realidad es un honor presentar a profesor Mauricio Terrones en el contexto de muchas cosas, así, en el contexto de una inauguración que estamos haciendo en el programa de doctorado en Ciencias de los Materiales, también por medio de un proyecto Fondesit, y también dentro del proyecto de Ingeniería 2030, que es un proyecto que trata de transformar y hacer un plan estratégico en torno a las facultades de ingeniería. Entonces, en ese triple contexto hemos organizado este evento, este seminario. Ahora, a todos ustedes les llegó la invitación con el currículum resumido de Mauricio Terrones, y cuesta, tomaría media hora quizá en hablar todos los galardones que tiene, pero básicamente es ingeniero físico de México. Hizo el doctorado en física con el profesor Croto, Premio Nobel de Física. Tiene del orden de 400 publicaciones y tiene del orden de, espera que tengo el número, 28.000 citaciones, un factor H del orden de 80, que para los que están entendiendo estos números, son números muy grandes en general. Él es actualmente profesor en la Pennsylvania State University, y una de sus cualidades que pertenece al Departamento de Física, al Departamento de Química y al Departamento de Ciencias de los Materiales. Entonces eso garantiza que su investigación realmente es multidisciplinaria. Y en su grupo básicamente hay un tercio de cada disciplina. Entonces eso nuevamente fomenta su enfoque. Ha publicado en las mejores revistas tipo Science, Nature, Nanoletters, Nano Today, etc. Y ha recibido muchos premios, por ejemplo de la UNESCO del 2011, el premio TWICE, que es un premio de la Academia de Ciencias para Países en Vía de Desarrollo, lo reconoció en el área de física, y además de editor de muchas revistas científicas de las que normalmente uno está leyendo, como por ejemplo el Carbon, donde es editor asociado. Tiene una larga expertise en temas de carbono, nanoestructura de carbono, y la charla de hoy día va a ser enfocada a materiales 2D, que más aterrizado sería materiales tipo grafeno y calcogenuros, que es una palabra que he aprendido hoy día. Así que, profesor Mauricio Terrones, muchas gracias. Por este tiempo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Humberto, gracias por la invitación. Creo que es la primera vez, bueno, aunque había asistido a eventos organizados por el CIMAT, la universidad, es la primera vez que me toca dar una charla aquí aquí en la universidad, obviamente en este nuevo edificio. Muchas gracias. Y bueno, tenía un poco más de material, entonces lo voy a recortar porque no quiero cansarlos, pero les voy a más o menos a mencionar qué es lo que estamos haciendo en el área de grafeno y en el área de otros materiales en dos dimensiones, que son cosas que estamos haciendo actualmente ahora en Penn State. Bueno, lo que estoy presentando también es parte de un nuevo centro que creamos hace 2 años y medio, es el Centro de Materiales Laminares y Materiales en Dos Dimensiones, y yo soy el director y está el también director asociado, que es Joshua Robinson, que es de otro departamento, pero la idea es traer profesores y estudiantes de diferentes departamentos, diferentes facultades, para hacer trabajo multidisciplinar, que este centro está funcionando, y ya bueno, hay varios proyectos de envergadura que se están consiguiendo. Estas son las personas, este es mi grupo, personas de todas las nacionalidades, hay muchas, y como bien decía Humberto, una tercera parte son físicos, la otra tercera son químicos, y la otra tercera hacen ciencia de materiales. Entonces es interesante cuando pones a un químico y un físico a hacer un proyecto conjunto, primero se tienen que comunicar y hablar el mismo idioma, y eso les sirve después en su carrera futuro, porque
se aproxima un poco más a la vida real, ¿no? Y bueno, ellos son los que hacen el trabajo ahora. Yo me dedico a viajar y a presentar sus resultados. Pero bueno, ese es el grupo. Tenemos gente de México, de Brasil, de la India, de Estados Unidos, obviamente, de China, de Japón. ¿Dónde más? Bueno, hemos tenido gente de Turquía, bueno, se pueden imaginar. Entonces parece, es multinacional, multicultural y multidisciplinario. Entonces, también soy parte de un proyecto en Japón. Entonces los veranos la paso la mayor parte del tiempo en Japón, y aquí algunos de los resultados que voy a mencionar son también de un grupo pequeño que está en Japón. Estos son la lista de colaboradores de que tenemos en cuanto al tema de materiales en dos dimensiones. Esta es la lista de colaboradores. Es un proyecto grande, es un proyecto de fue alrededor de 7 millones de dólares en 5 años que dieron a todo a 4 universidades, y es sobre materiales en dos dimensiones. Bueno, voy a empezar con lo que dijo Richard Feynman. Obviamente ustedes lo conocen. Bueno, de aquí creo que es la Facultad de Ciencias Físicas. ¿Quiénes hacen materiales? Que levanten la mano. ¿Quiénes hacen química, ingeniería química? ¿Y quiénes hacen física? Pues más o menos está balanceado. Bueno, Richard Feynman lo que mencionó en 1959 es sobre qué podemos hacer con, habló de controlar el arreglo de cosas en la escala muy pequeña, controlar átomo con átomo, molécula con molécula, pero también dijo algo muy importante en cuanto a materiales laminares. Dijo, ¿qué podemos hacer con materiales laminares con el número adecuado de capas? O sea, lo que él se propuso, dijo, bueno, si tengo un material laminar, como puede ser el grafito, ¿qué pasa cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5 capas? ¿Qué pasa con esas propiedades? Entonces dijo, yo creo, no lo puedo predecir, pero pasarían cosas muy interesantes. Entonces, a partir de ahí, hubo mucha gente que trató del grafito, trató de aislarlo y hacer hojas de grafeno desde aquel entonces. Y también hubo gente que trató de otros materiales laminares como disulfuro molibdeno, disulfuro tungsteno, como a mencionar un poco de historia. Materiales laminares, estos son algunos ejemplos de los que con los que estamos trabajando nosotros. Aquí tenemos obviamente el grafito, que es semimetal. Tenemos el nitruro de boro, que es un aislante. Y bueno, el híbrido, que es boro carbono con nitrógeno. Y también aquí están los carcogenuros, que hay una familia muy interesante, porque pueden ser metales, superconductores también. Material es un poco más complicado porque tienen un metal que está aquí y está como una especie de sándwich. Hay capas del calcógeno, que puede ser azufre, el selenio, arriba y abajo, y está en medio el metal de transición. Entonces, algo de lo que estamos haciendo. De las dos cosas que voy a hablar un poco son de estos dos. Si me da tiempo, y si no, pues les doy una probadita de lo que se está haciendo. Bueno, estas son las diferentes formas de carbono. Muchos de ustedes ya las conocen. Son muy recientes, de nanocarbono, utilizando hibridación SP2. Y bueno, tenemos varias dimensiones. Tenemos 0 dimensional, de 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. En un lapso muy pequeño de tiempo han pasado cosas muy interesantes. En 1985 se descubrieron los fullerenos, que es, digamos, 0 dimensional. Los nanotubos en 1976 y en 1991 se observaron y se empezaron a estudiar a partir de 1991. Y en el 2004 también se aisló la primera hoja de grafeno y se hicieron mediciones de transporte, ¿no? ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, tenemos 2 premios Nobel, uno en química, con el descubrimiento de los fullerenos, otro premio Nobel en física, por el grafeno, y tenemos 2 premios Kable, que son de más o menos el mismo orden de dinero, en cuanto a los nanotubos de carbono. Entonces, pero muy pequeño, el carbono, que es un material, un elemento
con mucha historia, pero que las nuevas formas están, en un periodo muy corto se han desarrollado muchísimo, ¿no? Y con esto, digamos, con esto nació lo que es la nanociencia, la tecnología del carbono. Pero para ustedes, ¿qué es lo que sigue? Si ustedes quieren sacar el premio Nobel en un futuro, en el año 2000 algo, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, yo creo que todavía hay mucho espacio para trabajar. Si podemos hacer estructuras tridimensionales con carbono, pero que sean periódicas, yo creo que ahí hay un nicho muy importante de posibles aplicaciones y de, obviamente, materiales que no se han hecho. Entonces yo creo que por ahí hay otras cosas que pueden hacer. Y bueno, hay un montón de cosas en el mundo del carbono que todavía nos faltan por descubrir. Voy a mencionar un poco lo que estamos haciendo en cuanto a estructuras de grafeno y grafeno dopado. Aquí lo que estoy mostrando son diferentes tipos de defectos que tenemos en grafeno. Los defectos, los materiales que hacemos siempre tienen defectos. O sea, es algo que no... nosotros quisiéramos que no tuvieran defectos, pero tienen defectos. Yo creo que lo importante es controlar o entender qué hacen los defectos, y si podemos controlar el tipo de defecto y la cantidad de defectos, entonces podemos controlar también las propiedades. Tenemos defectos estructurales. Por ejemplo, si pongo una hoja de grafeno, que es una hoja plana, y le pongo un pentágono a la hoja de grafeno, formo un cono. Experimentalmente puedo hacer conos de grafito. Tengo defectos topológicos, que son como una frontera de grano. Aquí tenemos heptágonos y pentágonos, que obviamente tengo dos dominios, y aquí estos ya se pueden observar con microscopía, con corrector de aberraciones. También tenemos defectos sustitucionales. Si yo empiezo a reemplazar átomos de carbono por otros elementos como el boro, como el nitrógeno, también podemos tener este tipo de defectos. Hay otros que son vacancias, los bordes, átomos sobre la superficie, el doblez, que son defectos. La química y la física de estos defectos son diferentes. Entonces, si puedo controlarlos y entenderlos, yo puedo controlar también las propiedades físico-químicas, electrónicas, incluso magnéticas del material. Bueno, voy a hablar un poco de lo que hace el dopaje, y en este caso voy a hablar de lo que hacemos dopando el grafeno con nitrógeno. Nosotros trabajamos muchísimos años con nanotubos dopados con nitrógeno, entonces era algo natural empezar a trabajar con grafeno dopado con nitrógeno. Aquí la idea es, bueno, aquí tenemos una hoja de grafeno, aquí tenemos el grafeno tiene la peculiaridad que una hoja de grafeno tenemos una dispersión lineal, digamos. Esta es la banda de valencia, la banda de conducción, y tenemos estos conos que llaman conos de Dirac. Y obviamente cuando meto electrones o meto agujeros, lo que pasa con el nivel de Fermi es que obviamente yo lo único que hago es que muevo el nivel de Fermi. Pero lo que no puedo hacer es abrir un gap. Si yo quiero hacer aplicaciones de estos materiales como transistores, tengo que tener un material semiconductor, entonces tengo que abrir un gap. Entonces, ¿es posible abrir un gap? Sí, si se rompe la simetría del sistema, puedo empezar a abrir un gap, ¿no? Entonces, les voy a mostrar cómo, a partir de poner los átomos sustitucionales en sitios precisos en la red, puedo empezar a abrir lo que es un gap. Este es el número de publicaciones en lo que se refiere a grafeno dopando. Si meto en el Web of Science grafeno dopado, este es, digamos, el año pasado fueron alrededor de 3.000 publicaciones. O sea, es un tema que va incrementándose. Y hay muchas aplicaciones en cuanto a biosensores, fotocatálisis, dispositivos fotovoltaicos, ultracapacitores, celdas de combustible. Y lo que queríamos hacer es, realmente queríamos controlar dónde ponemos los nitrógenos y ver si puede, y entender cómo es el enlace entre los nitrógenos cuando están embebidos en la hoja de grafeno, que eso no se había hecho. ¿Cómo hacemos el grafeno dopado con nitrógeno? Utilizamos una hoja de cobre, pasamos metano con un poco de amonia, y el truco aquí es, primero crecemos, digamos, el grafeno a 980 grados centígrados con metano, bajamos la temperatura un poco,
a 850, aquí introducimos el amonia, y es cuando es la manera como podemos meter nosotros nitrógeno al sistema. Y bueno, cuando se ve después de que crece una hoja de grafeno, es transparente, pues no se ve nada, pero tienen ahí el cobre, está la hoja de grafeno, la transferimos, y luego podemos ver que es sobre, aquí pueden ver la red hexagonal, la transforma de Fourier, entonces ven que es hexagonal, es una hoja, pero también hay de dos capas, o sea, dos capas de grafeno, y aquí ven los pares de puntos, y también hay tres capas, el 8 y el 2% del material. La manera como se caracterizan estos materiales es por espectroscopía Raman, porque es muy, muy, muy fácil de hacer, de alguna manera, y puedo ver que aquí, en estos lugares, el espectro del grafeno dopado con nitrógeno. El pico, no voy a poner a decir, pero es 2D, tiene que ser mucho más intenso que el G, que es que estos son modos de vibración en el plano. Y el D viene a ser por los defectos. Si rompo la simetría, empiezo a meter nitrógenos o cualquier otro tipo de defecto, el pico D se empieza a elevar. Esto es que ya aquí son materiales de dos capas, entonces el pico 2D y el G están más o menos a la misma altura. Pero bueno, lo interesante aquí es que puedo hacer mapeos de Raman y puedo ver dónde son mis dominios, donde tengo lo que yo pienso que es material dopado, todavía no les he dicho si es nitrógeno. Con XPS puedo definir si tengo nitrógeno y solamente encuentro un pico alrededor de esta energía de enlace. Y si este pico es alrededor de 401, el 401 viene a ser un nitrógeno unido a tres carbonos. O sea, realmente el pico que me daba ahí es que tengo un nitrógeno sustituyendo al carbono dentro de la red. Pero ¿cómo los veo? Entonces utilizo microscopía de tunelaje o por efecto túnel. Y aquí veo este tipo de patrones que son como líneas, que son más intensas, y cuando hago los cálculos, esta es la imagen, cuando se hacen los cálculos, lo que veo aquí es que tengo dos nitrógenos sustitucionales, pero uno, o sea, distanciados y separados por un átomo de carbono. ¿Sí? Entonces esta es la simulación, esta es la imagen real, y bueno, es prácticamente lo mismo, y aquí tengo la densidad de estados experimental, tengo la banda de valencia, la banda de conducción, este pico es relacionado con el que estoy inyectando electrones en la banda de conducción, entonces se debe al nitrógeno, y entonces tengo una doble sustitución del carbón. Lo interesante aquí es que en la red hexagonal del grafeno hay dos subredes triangulares. Entonces, voy a irme aquí. Aquí tengo dos subredes triangulares, una amarilla y otra roja. Entonces la subred A y la subred B. Si yo empiezo a meter el nitrógeno solamente en una subred, si todos los nitrógenos me van a la subred A, lo que dicen los cálculos es que voy a empezar, hay un desbalance de todo el nivel de su rueda, voy a empezar a abrir un gap entre, ¿se acuerdan que solamente dopando, no sé, se movía el nivel de Fermi, pero en el momento que meto todos los nitrógenos en una subred, se me empieza a abrir el gap? Entonces, eso es algo experimental. ¿Y cómo sé que están nosotros estos átomos en una misma subred? Sobre el dominio que estoy hablando es, la orientación de estos triángulos, y eso lo pueden trabajar, se lo pueden llevar de tarea a sus casas, esta orientación quiere decir que esos nitrógenos están en la misma subred, tanto aquí como acá como allá. Entonces, en ese dominio, todos los átomos de nitrógeno siempre se van a la misma subred, el 80% de esos se van a la misma subred. Todo lo que me haría que experimentalmente yo abría un gap. ¿Por qué pasa? Estamos tratando de entender, pero es el nitrógeno es muy, muy curioso. Hubo otro grupo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que encontró con átomos de nitrógeno sustitucionales únicamente, ven estas orientaciones de los triángulos, también el nitrógeno le gustaba irse a la misma subred. Y esta orientación se ve ahí. Entonces, de alguna manera estamos dopando, y estamos poniendo todos los átomos de nitrógeno, y de alguna manera podemos empezar a abrir un gap. Esto es un trabajo teórico hecho por colaboradores de la Universidad de Louvain-la-Neuve, y aquí lo que se ve es que si meto todos los nitrógenos, dependiendo de cuánto nitrógeno meta, puedo abrir el gap
así como si meto 8%, que es muchísimo, pero puedo abrir el gap alrededor del 0.5, 0.6 electron volts. Ese es más o menos lo que está... ahora estamos tratando de encontrar que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que eso es tratar de controlar un poco átomo a átomo y ver dónde ponemos los átomos. Es interesante. Hicimos otros experimentos en donde podemos controlar la temperatura y el tiempo, y en este caso vemos átomos sustitucionales, solamente un nitrógeno, y también átomos con doble sustitución de nitrógeno en estos lados. Entonces, sí es posible controlar que tenga diferentes tipos de dopaje, de diferentes tipos de sustitución, y creo que esto es importante desde el punto de vista de nanotecnología. Estos materiales, aquí no voy a meterme mucho porque creo que hay aquí me podría quedar hablando sobre esto, pero eso se puede utilizar como sensores de moléculas que son fluorescentes, donde yo puedo utilizar el substrato, el nitrógeno, el grafeno dopado con nitrógeno, lo puedo utilizar como un substrato para ver moléculas que son fluorescentes con muy pocas concentraciones. Bueno, por ejemplo, aquí esto es romamina B. Si yo lo que les puedo demostrar es que aquí estoy comparando el grafeno normal con el grafeno dopado con nitrógeno, y lo que yo veo es que con estas concentraciones de 5·10⁻¹ molar, casi prácticamente veo estos picos que vienen de la molécula, y aquí prácticamente, si no está dopado, desaparece. Aquí puedo seguir viendo la molécula, rodamina B, y si no está dopado, no lo veo. Entonces, estos materiales se pueden utilizar como sensores de materiales fluorescentes. Sobre la explicación, yo creo que me la voy a saltar. Después, si quieren, podemos conversar más. Además del boro, podemos dopar con nitrógeno. Además del nitrógeno, podemos dopar con boro. Y esto es otro... Crecemos de otra manera el grafeno dopado con boro. Es transparente, no se ve aquí. Y otra vez la banda D aparece, y la banda 2D. Y aquí es una síntesis donde tengo mezclo hexano con trietil borano. Y utilizo burbujeo y bueno, hago lo mismo. Veo las redes hexagonales, mi espectro de Raman. Y aquí lo que se ve es un poco más complejo. Lo que se ve es una especie de estructuras tipo croissant o como un boomerang, y aquí es el más complicado. Aquí se forma una vacancia y se forma un clúster de tres boros y se forman otras cosas aquí. Estos son los cálculos, esta es la parte experimental, banda de valencia, banda de conducción. Este pico es relacionado con los boros, con los agujeros, y veo que prácticamente está este pico predicho por la teoría, o se explica el experimento. Estos se han utilizado como sensores, y aquí lo interesante es que yo hago el grafeno más reactivo, entonces, porque tengo sitios donde se pueden anclar estas moléculas, y yo puedo detectar partes por billón. Este es cuando utilizo el grafeno dopado, o partes por millón, este es en este caso de amonia o de óxido de nitrógeno, comparado con el grafeno que no está dopado, es una diferencia. Entonces, hay... pues en cuanto a la fabricación de sensores, hacer el grafeno más reactivo para hacer sensores de gases, este es un método que se puede utilizar. Se puede dopar también con silicio, que es algo que hemos hecho, pero bueno, aquí es un poco más o menos de lo mismo. La idea es que podemos detectar moléculas utilizando un efecto Raman, utilizando el grafeno dopado. Entonces, la importancia de entender cómo se dopa el grafeno y cómo puedo controlarlo me da a mí, pues, mucho campo en lo que es la creación de sensores, que hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Ahora vamos a volver un poquito a otro tema, que es la fabricación del óxido de grafeno. Y aquí, digamos, esta es una representación. Aquí lo que tengo yo es una hoja de grafeno que está, digamos, de alguna manera oxidada, y entonces tengo grupos funcionales, carbonilos, carboxilos, epóxicos. Y es un material que es soluble en agua. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el óxido de grafeno? Les voy a mostrar más o menos lo que hicimos. Es a partir de... Estos son
plaquetas de óxido de grafeno, son más o menos de 2200 micras cuadradas. El óxido de grafeno disperso en agua se puede dispersar bastante bien, pero yo puedo empezar a evaporar el agua a tal grado que quede como una especie de gel, como una especie de pasta, de mayonesa. Y luego puedo hacer lo que vimos, un bar coating, puede ser una película muy delgada, sobre un sustrato de teflón. Y lo que hemos hecho es películas muy delgadas de óxido de grafeno. Lo único que tengo es óxido de grafeno con agua, no tengo ningún tipo de polímero, ningún tipo de binder. Y podemos hacer hojas muy transparentes, muy delgadas, de óxido de grafeno. Les voy a mostrar una película para que vean que las hojas son muy resistentes y son muy tenaces, que es un poco más de... Aquí, vamos a poner aquí, tenemos la cinta celo o scotch tape. Lo que hacemos es la tomamos y la vamos a empezar a levantar y se van a dar cuenta que hay una hoja que es transparente y que no se rompe, que es bastante, aquí ven, es transparente, no se rompe, la levantas y lo único que tengo es óxido de grafeno, este, que se secó. Bueno, y es transparente, ¿no? El espesor de esta hoja de óxido de grafeno es alrededor de 500-700 nanómetros, o sea, es bastante delgadito. Podemos hacer rollos ya de esto. Pero, ¿qué más se puede hacer con este material? Yo puedo hacer una especie de listón y luego lo puedo empezar a dar vueltas, enrollar para hacer una fibra. ¿Y cuáles serían las propiedades de la fibra? Bueno, este es el óxido de grafeno, para que vean que todo lo que era grafito se me convirtió en óxido de grafeno. Y aquí les voy a mostrar otra película donde es un poco primitiva, pero utilizamos un desatornillador mecánico. Aquí ven el óxido, un listón de óxido de grafeno, y le voy a empezar a dar vueltas hasta hacer una fibra de tal manera que quito todo el aire, que se pueda ver, y hago una fibra totalmente. Se van a dar cuenta que esto se mueve y no se rompe la fibra, o sea que es bastante tenaz y también resistente a la elongación. Y bueno, se sigue ahí. Pero ¿qué es lo interesante? Si ustedes se dan cuenta, las fibras de carbono, cuando las tratan de doblar, se rompen, ¿no? Que no son tenaces. Cuando se hacen compuestos y todo, porque se entretejen. Pero si podemos hacer una fibra que sea tenaz y que a la vez tenga propiedades similares a las fibras de carbono, pues es interesante. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, aquí estas son las fibras, estas son las secciones transversales de las fibras, que son prácticamente muy uniformes y se pueden hacer nudos. Es la mejor manera para ver que el material es muy tenaz. Ustedes esto no lo pueden hacer con una fibra de carbono porque se rompen, pero tenerlo tan tenaz es interesante. Y entonces estamos viendo que las propiedades mecánicas también dependen del grosor de la película y de qué tanto aire yo tenga todavía, o qué tantos huecos tenga yo en el sistema. Hemos hecho, bueno, aquí son algunos ejemplos. Cuando tengo diferentes grosores de la película, entonces el módulo de Young, o puedo tener la tenacidad o la elongación al quiebre. Y entonces yo puedo bajar el módulo de Young, aumentar la tenacidad, pero también la elongación la puedo aumentar al 70%, o sea que se puede elongar y es bastante estable. Si comparamos nuestros resultados con las fibras de geo, con otros trabajos, vemos que nuestra elongación y nuestro módulo de Young son bastante más altos de lo que se ha reportado con otras fibras. Bueno, aquí lo interesante es qué otras cosas pueden hacer. Vamos a hacer estas fibras, es relativamente sencillo. Y algo que se puede hacer es, como puedo hacer una capa de óxido de grafeno, yo puedo poner una capa de nanotubos o una capa de nanopartículas de plata, nanoalambres de plata, y yo puedo hacer una fibra. Estos son nanotubos de dos capas, nanotubos multicapa, puedo hacer una fibra y un nudo, y aquí ven los tubos. O puedo hacer, si se ven claramente aquí, se ven unos alambres, son de plata, se pueden hacer, sí, las fibras, estos es de fluoruro de tungsteno, nanofibras de nylon se pueden poner sobre el material y también se pueden hacer. Y también yo puedo hacer un textil, o sea, puedo hacer una tela, porque la puedo tejer. Entonces aquí sería interesante ver si se pueden hacer compuestos de estos materiales, y bueno, es otra etapa que estamos tratando de encontrar ahora
a financiamiento, porque si no nos dan financiamiento, pues es difícil trabajar en eso. Pero bueno, es algo que hemos dejado un poco en el tintero, pero queremos regresar. Bueno, vamos rápidamente a lo que son los calcogenuros. No los voy a entretener demasiado. Y un poco de historia. Les dije que Richard Feynman en 1959 dijo que qué pasaría con los materiales, cuando tengo materiales y puedo controlar las capas. En 1962, el grupo de Bob Frint, aquí, 1965, perdón, publicó este artículo que es monocristales de capas de varias capas de laminares. Y lo que dijo, se dice en el artículo, estamos hablando de 1965, dice, se sabe que es cristales muy pequeños de sulfuro molibdeno, muy transparentes al haz de electrones, se pueden hacer por el método del scotch tape. ¿No? Entonces la gente ya sabía que si lo quiero hacer más delgado, lo puedo... Y bueno, ¿por qué? Porque ellos trataban de controlar y hacer lo más delgado que se pudiera el disulfuro molibdeno, en este caso. El mismo grupo en 1985-86 publica single layer molybdenum sulfate. Entonces ellos utilizaron otro método para hacer este tipo de monocapas de disulfuro de molibdeno. Y lo que hacen es la intercalación. Si tengo un material laminar, yo puedo intercalar con otro, expando y puedo exfoliar. Entonces ellos lo que hicieron es intercalación con litio y ellos pudieron encontrar que sí se pueden hacer monocapas de un material laminar. Todo esto motivado porque obviamente sabían que los materiales laminares, si controlo las capas, era interesante. Y bueno, aquí en este entonces no se tenían los equipos que se conocen ahora. Que bueno, este paper se quedó ahí, pero es interesante verlo. Bueno, relacionado con todo lo que estamos hablando de materiales que no son carbono, ya les había dicho, tenemos aislantes, tenemos semiconductores, tenemos superconductores. ¿Y qué pasa con las propiedades conforme yo cambio el número de capas? Para nosotros los físicos, el tener una monocapa es muy interesante porque hay nuevos fenómenos y puedo ver la teoría que se confirma y puedo empezar a hacer cosas interesantes, propiedades ópticas, etcétera, etcétera. Pero hay un régimen donde, que no es la monocapa y no es el bulto, que son pocas capas, donde hay un nicho de posibles aplicaciones para la industria, por ejemplo. Entonces ahí también uno tiene que empezar a ver varias capas, si son capas pares o impares, también las propiedades van cambiando, son interesantes. Entonces hay métodos que son pues de arriba para abajo, de abajo para arriba, top down o bottom up, para hacer estos materiales y controlar este número de capas o exfoliar el número de capas. Es un top down approach, o sea, que es la exfoliación química, y puede ser por la intercalación de litio que yo les dije, y luego hacer una reacción en agua y se hace la exfoliación, o puede ser por la intercalación de otros solventes y lo hacen un proceso de solicación y esto se exfolia, ¿no? Entonces hay métodos. Lo que nosotros hemos hecho es en colaboración con Tom Maluk, que es un químico en Penn State, es intercalación con algo que se había pensado que no se podía intercalar porque era un ácido tipo Bronsted, es el ácido fosfórico. Lo que hemos hecho es intercalación de grafeno, de grafito, en este caso es grafito, y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando se pone el ácido fosfórico, la intercalación con el ácido fosfórico en el grafito es muy controlable a tal grado que yo puedo controlar el número de capas del grafito exfoliado. Aquí en este caso, lo que veo aquí representado es que el método me va a dar prácticamente una y dos capas de exfoliado. 3, 4, 5 son prácticamente muy pequeños. Entonces este método también se puede utilizar para exfoliar nitruro de boro y grafito, y es
la intercalación es debida a la interacción dipolar de la molécula con las hojas entre los planos. Esa es una explicación. Hay otros métodos también para exfoliar, que son los que les había comentado, intercalación con litio, y luego puedo hacer la sonicación. Y aquí, el material que tengo exfoliado aquí, fíjense, este es un material semiconductor. Aquí cambia un poco la estructura, y este se vuelve un material metálico. Y luego lo irradio y se vuelve otra vez un material semiconductor. Entonces, yo puedo controlar también las propiedades dependiendo de qué es lo que tenga ahí. Y bueno, esto es un poco del trabajo. Hay otros métodos que vamos a empezar desde química coloidal para hacer materiales de varias capas. Y aquí lo interesante es utilizar temperaturas, por este caso 240 grados centígrados, donde yo puedo poner este precursor con molibdeno y sodio, es mi fuente de molibdeno. También pongo ácido oleico y acetilamina, pero también pongo mi fuente de selenio. Si esto lo hago a nivel de solución en un vaso de precipitado, yo puedo hacer este tipo de flores de diselenuro de molibdeno. También lo puedo hacer con diselenuro de tungsteno, con diteluro de molibdeno, y diteluro de tungsteno también lo estamos haciendo. Lo que yo puedo hacer es controlar el tamaño de estas hojas, pero la temperatura es muy baja y tengo bastante cristalinidad. Digo, aquí pueden ver, esta es la hoja y aquí ven los planos, es más un material laminar, y aquí ven por rayos X que el material es cristalino. Entonces, hay otros métodos también para hacer nanomateriales, o sea, estamos utilizando desde átomo con átomo, o básicamente fragmentamos un material que es mineral. Existen minas también de sulfuro molibdeno que también se pueden utilizar el material liminar para laminar, para exfoliar. Bueno, aquí los defectos, ¿se acuerdan que les mencioné los defectos del grafeno? Aquí les voy a mencionar los defectos de estos carcogenuros, que son un poco más o menos lo mismo, pero un poco más complejos. Tenemos defectos en cero dimensiones, defectos en una dimensión y defectos bidimensionales. Los de cero dimensiones que son puntuales, ¿no? Vacancias, átomos sustitucionales también en estas hojas, o puede ser defectos estructurales como una especie de cuadrados o de octágonos que le dan curvatura al sistema. Defectos en una dimensión, puede ser una frontera de grano, los bordes, o también hay heteroestructuras, heterointersecciones entre dos materiales. Y también en dos dimensiones yo puedo empezar a poner capa a capa diferentes materiales, puedo hacer nuevos sólidos. Como estos, ¿no? Son que les hizo sólidos de tipo Van der Waals. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos 5 minutos más. Ya están cansados, pero... bueno, aquí voy a mover rápido. Solamente les voy a mencionar, les voy a dar flashazos de lo que... Estos son los bordes. Estos no me voy a meter a los detalles, pero solamente para demostrarles que todos estos defectos ya los estamos viendo, los estamos tratando de controlar en otros materiales que no son el grafeno. Esto es un método que nosotros utilizamos para crecer estas hojas triangulares, que son monocapas de, en este caso, disulfuro de tungsteno. Y también podemos hacer películas extendidas. Pero aquí lo interesante es que los bordes tenemos un efecto de fotoluminiscencia muy, muy, muy alto. Podemos bajar la temperatura de síntesis a 500 grados si metemos telurio en el sistema. Estos son sistemas de yo caliento óxido de molibdeno con azufre y pongo un poco de telurio y prácticamente lo que hago es bajar la síntesis. En lugar de 800 grados la puedo bajar a 500 grados, que es bastante, y puedo hacer estas estructuras que son muy perfectas, y estos tienen estos bordes, ¿no? Que son los bordes que se ven. Bueno, tenemos, hemos desarrollado también métodos para ensamblar estos triángulos utilizando campos eléctricos en solución,
Y aquí lo que vemos estos triángulos que lo interesante son monocapas. Estas monocapas siguen siendo planas y las puedo poner entre dos electrodos y puedo empezar a hacer mediciones. Y las puedo, entonces puedo, es un método más o menos escalable que hemos estado desarrollando. Vamos a ver otro tipo de efecto que es el dopaje, pero el dopaje de, este, de estos elementos es un poco más complejo, pero yo puedo dopar, sustituir el azufre por selenio o, por, o el tungsteno por el molibdeno o viceversa. Y lo que estoy viendo aquí es, básicamente lo que ven aquí son los átomos. Cuando tengo dos verdes, estos verdes quiere decir que tengo un azufre con un molibdeno, o sea, por lo general tiene el azufre, azufre y el molibdeno aquí, ¿no? O puedo tener azufre, selenio, que son los puntos verdes, o los, estos blanquitos son selenio, selenio. Entonces, aquí me voy a dar cuenta de cómo está distribuido cuando tengo un dopaje donde meto selenio. Algunas veces, la mayoría de las veces son el selenio, 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 azufre, o azufre, azufre, y muy pocas veces es selenio, selenio. Aquí lo interesante es que puedo cambiar, dependiendo de esto, puedo cambiar el Vanguard de mi material. Entonces, pues esto es lo que se hace. Estos son los nuevos microscopios electrónicos, donde podemos ver en la parte interior del triángulo hay más molibdeno y lo que se ve más, que es lo que se ve más claro, lo que se ve más intenso es tungsteno. Me muevo hacia afuera y veo más tungsteno y menos molibdeno. Los molibdenos son estos, más, un poco más claros. Y aquí en el borde tengo prácticamente todo tungsteno con algunas vacancias de molibdeno. Entonces es otro tipo de dopaje donde yo puedo empezar a controlar, puedo cambiar los metales de transición o puedo empezar a intercambiar también los calcogenuros, ¿no? Podemos empezar a dopar también con manganeso. Aquí lo interesante es que el manganeso se va a la frontera de grano y lo que queríamos encontrar era magnetismo, pero no encontramos el magnetismo porque las concentraciones de manganeso son muy pequeñas, pero sí vemos un poco de manganeso. Otro tipo de defecto viene a ser los sólidos de Van der Waals, que es este, ustedes me dirán, bueno, eso es prácticamente imposible, puedo poner una hoja de grafeno y puedo poner nitro de boro y puedo... La respuesta es sí, y aquí lo interesante es que conforme yo pueda cambiar el material, yo puedo empezar a controlar el band gap de mi material. Aquí son algunos ejemplos para que vean que puedo poner grafeno, puedo poner una hoja de isoflor molibdeno, o puedo poner para que vean que sí es posible ponerlo, o bien puedo poner grafeno y diseleno de tungsteno, o grafeno, nitruro de boro. Entonces, esto que parece que es un poco más ciencia ficción ya se puede hacer, y lo puedo controlar el número de capas. Y podemos, lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de hacer unos materiales en tres dimensiones, laminares, y empezar a ver cuáles son las interacciones entre estas capas y ver el efecto, cuál es el efecto de transporte a lo largo del material. Aquí lo interesante, que me voy a otro tipo de heteroestructura, es, bueno, las vacancias. Me voy a ir rápido. Aquí veo en el microscopio cómo se llena una vacancia con un metal. Lo que ven es que llega un metal por arriba y llena la vacancia, pum, se pone ahí. Un poco de efectos, voy a borrar un poco estos. Fronteras de grano, que es algo que nosotros también hemos predicho. Y aquí son fronteras con ángulos diferentes, bajo ángulo, alto ángulo. Pero lo interesante es que a lo largo de estas fronteras de grano hay mucho esfuerzo. Entonces aquí tenemos un mapeo de esfuerzos donde se concentran los esfuerzos en estos puntos. Esto es, creo que de lo que más a mí me fascina es que podemos hacer heterouniones en esta dirección. Pues un material de una capa con otro material de otra capa y los puedo prácticamente pegar sin que haya ningún defecto, sino que no hay ninguna frontera de grano. Si el mismatch entre las dos redes cristalinas es muy poco, sí se puede hacer esto. Aquí lo que vemos es un triángulo interior de disulfuro de molibdeno con un triángulo exterior de disulfuro de tungsteno. Esta es la interfase, para que la vean prácticamente es a nivel atómico. Este es el tungsteno, este es el molibdeno, y vean que es prácticamente atómicamente, muy, muy, muy,
sharp, ¿no? Entonces aquí tenemos tungsteno, molibdeno y están en el mismo plano. Entonces tenemos dos materiales con diferentes propiedades semiconductoras de un lado y del otro y están interconectados a la vez. O sea, hay un montón de efectos ahí excitónicos de transporte que pasan en sobre esa estructura y también esto se comporta como un alambre, digamos, conductor. Que eso también hay cosas interesantes. Aquí lo que veo es que sobre la interfase veo que hay emisión de excitones aquí que se deben a estas interacciones que se forman. Bueno, ya con eso ya no les quiero quitar más el tiempo, más o menos les di una embarrada de lo que estamos haciendo, no me metí a detalle de todo lo que estamos haciendo, pero es para que tengan una visión general de lo que son materiales en dos dimensiones, el grafeno dopado y otros materiales que son los calcogenuros, ¿no? Que hay superconductores también que se están estudiando, como el diselenuro de niobio o el disulfuro de niobio, y hay un montón de cosas ahí. Entonces, ya no solamente es grafeno, entonces ahora tenemos un mar de materiales en dos dimensiones, que son más de 1,000 materiales laminares que se pueden hacer. Entonces, aquí sí hay trabajo para todos, no solamente es un material, todos estamos trabajando en el grafeno, sino estamos trabajando en diferentes cosas. Y obviamente cuando ya empezamos a hacer nuevos sólidos, pues ahí hay un infinito número de posibilidades. Y bueno, y tengo que agradecer a los que nos dan el dinero. Y muchas gracias por su atención. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Es posible a una hoja de grafeno introducirle suficientes defectos de modo que se rompa que desaparezca el orden transnacional de largo alcance? Sí, pero el precio es muy caro. Sí lo puedes hacer, pero entonces rompe totalmente ya. ¿Te refieres ya a tener como un amorfo en dos dimensiones? Sí. Y eso se ha hecho ya experimentalmente. Lo que se hace es un cristal en dos dimensiones, un vidrio en dos dimensiones, un vidrio bidimensional. Sí, o sea, prácticamente no hay orden, pero hay enlaces covalentes en toda, o sea, hay pentágonos con octágonos y heptágonos, todos están unidos en una red que no tiene simetría. Y es como si fuera un vidrio que no tiene. Sí, eso se ha hecho, pero se ha hecho en el microscopio, pero no se ha medido nada. Hay trabajos teóricos, yo creo que por ahí la parte teórica sería interesante ver. Hay luego trabajos teóricos, pero sí es posible experimentalmente. Gracias por la charla. Me quedé pensando en la primera parte cuando dopaban con nitrógeno y veían que eso abría un gap porque uno quiebra la simetría de subred. Uh-huh. En el mecanismo detrás de eso, ¿hay alguna, experimentalmente ven que el gap se abre en sobre un rango grande de dopaje? ¿Qué rango es? ¿Ven un cambio? Sí. Teóricamente eso es lo que pasa, experimentalmente las cosas no funcionan como algunas veces sí, que es cuando publicamos los artículos, cuando no publicamos los artículos. No, es un buen punto. Lo que pasa experimentalmente, y eso no lo dije, pero lo que les mostré es un pedazo de monocristal, ¿no? Cuando tú haces la hoja de grafeno, cuando es estas hojas que son más o menos grandes, un centímetro cuadrado, tienes varios dominios de grafeno policristalinos. Entonces, en un dominio tus nitrógenos pueden estar en una subred, en el otro dominio está en otra subred, y tú cuando mides ya todo el transporte, ya todo se promedia. Entonces al final medimos transporte, y incluso le mandamos las muestras a Novoselov, vio transporte y no dijo que no, o sea, no vio, lo que sí, la movilidad bajó a 300, y pero lo que vimos era todo un promedio, ¿no? Si lo podemos hacer, si podemos hacer un monocristal, bueno, estos triangulares, ¿no? Estos monocristales de grafeno donde puedo meter todo el nitrógeno en la misma red subfuncional, ahí sí, si medimos transporte, seguro que sí vamos a ver una apertura de la.
preguntas? Desde tu experiencia, tú estuviste haciendo nanotubos de carbono y ahora estás en grafeno. ¿Cuál geometría tiene más fuerza? Pues es la geometría del funding, ¿no? Es la, el financiamiento es lo... No, o sea, a mí los nanotubos, yo tengo otra práctica que tiene nanotubos, te puedo hablar de nanotubos aquí también. Yo creo que es diferente. Es una buena pregunta lo que estás haciendo. El grafeno es súper interesante porque puede ser una hoja de grosor atómico. O sea, más delgada no la puedes hacer. No. Donde ves las propiedades, prácticamente ves las propiedades cuánticas en este sistema. En los nanotubos de carbono tenían que ser nanotubos de una sola capa de diámetro muy pequeño para empezar a ver esas propiedades, ¿no? Y era muy complejo poner los contactos. Y aquí en el grafeno es más sencillo hacer las cosas, ¿no? En el sentido de... Entonces tienes nanotubos de multicapa que son otra... son un poco más complejos. Entonces, la parte de nanotubos sufrió mucho por este tipo de... Porque había nanotubos de todo tipo, ¿no? Depende de qué laboratorio lo hacía, si era multicapa, dos capas, varias capas de una capa. Entonces, y las propiedades variaban una con otra. Aquí en el grafeno es un poco más estandarizado, como que se han encontrado cosas más estándar, ¿no? El grafeno como tal, digo, sí puedes hacer pantallas táctiles, conductoras, pero también con los nanotubos se puede hacer. Entonces, yo creo que en cuanto a electrónica, yo creo que ninguno de los dos va a sustituir al silicio, como se piensa, pero yo creo que puede ser otro tipo de aplicaciones como sensores. El grafeno es que es más fácil estudiarlo porque es plano, ¿no? Cuando tienes un tubo, lo estudias solamente en una sección, entonces es más complicado. Entonces lo que pasó es que todos los que hacían nanotubos empezaron a hacer los mismos técnicas, las transfirieron al grafeno y se dieron cuenta que las cosas salían más fácil, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Algunas otras no. Pero digamos una transición y hubo un poco de desánimo porque dicen, bueno, estamos invirtiendo en el área de nanotubos por no sé cuántos años y todavía no hay aplicaciones reales. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, el fondeo bajó, entonces todo lo que nos están dando ahora es más grafeno de materiales laminares, aunque yo siendo seguimos trabajando en nanotubos, y bueno, te puedo decir que hicimos un dispositivo para filtrar virus utilizando nanotubos de carbono, entonces es algo que estamos trabajando ahora. No sé si eso contesta. Raúl, la formación de filme que mostraste ¿cuántas láminas más o menos espera que hayan en esos filmes? ¿Cómo están orientadas esas láminas? Es una buena pregunta. Esas láminas tienen, cuando se secan los films, tienen tres diferentes morfologías. Unas que son medio muy corrugadas, o sea, la parte, una corrugada, y los dos extremos, ¿no? Entonces funciona como especie de resorte, pero son varias, o sea, lo que tienen son varios flakes de óxido de grafeno que después medio unidos con interacciones, ¿no? No sé. Bueno, algo que no dije. Para hacer los films, para que tengan estas propiedades, tenemos que lavar el óxido de grafeno, pero no dejarlo totalmente puro. Tenemos que tener ciertas impurezas, porque esas impurezas son las que nos ayudan a que esto se mantenga unido. Si lo dejamos sin ninguna impureza, las impurezas son de tu ácido sulfúrico y el permanganato de potasio, si, con las impurezas funciona muy bien. Si no tenemos las impurezas, entonces cuando lo levantas se rompe. Es de más que radio. ¿Es el óxido de grafito? Es el óxido de grafito. Entonces tiene las impurezas y es lo que hace que todas las capas y obviamente se alinean, ¿no? Por acá, profesor, hola. Usted partió de la base cuando el grafeno dice que usted es conductor siempre, entre comillas. Sí. Yo me acuerdo que, no sé si pasará lo mismo, pero los nanotubos, dependiendo como de la organización, si son hexágonos, son pentágonos, y si es como... La quiralidad, sí. Cambiaban las propiedades, o sea,
¿siempre es conductor el grafeno? ¿Independiente de ese tipo de simetría? Sí, el grafeno sí, siempre es conductor. Los tubos, dependiendo de la quiralidad, si era zigzag o armchair, era metálico o semiconductor, que había un pequeño lugar. ¿Pero mejora o afecta algo ese tipo de cosas en el grafeno? No, lo que tú puedes tener en grafeno, que es similar a lo que son los nanotubos, son los nanolistones. Si tienes un listón de grafeno con diferentes terminaciones, el listón puede ser semiconductor o puede ser metal. Si lo hago ya infinitamente grande, ya se comporta como metal. Pero si lo hago muy pequeño, puede ser más pequeño, entonces ya tu transporte va a estar dominado por los bordes. Pero si es infinito, básicamente se comporta como... tiene los electrones que se mueven para todos lados. Si los empiezas a reconfinar, entonces vas a ver efectos más cuánticos. ¿Por aquí? Una pregunta. ¿Cuáles son las temperaturas críticas de los calcogenuros superconductores que con niobio que mencionaba? Son alrededor de 7 Kelvin, pero no son tan altas. Pero conforme bajas el número de capas, la temperatura de transición se hace más baja. O sea, ¿consultas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu presencia.